con la difícil misión de vaciar esta molla para ver si podemos tener agua potable y limpia para nuestro sustento diario. Cuénteme, señor Joyner, ¿cuál es la idea para vaciar esta molla si se nos está entrando aquí el agua un poco? Mire, lo primero que vamos a hacer el día de hoy es, como el agua del caño está entrando allá al pozo, entonces lo que debemos de hacer es taparlo con un poco de barro, esto que tenemos acá, para cuando saquemos el agua sucia, no se nos entre el agua del caño. Oh, entiendo. Lo que estamos haciendo ahora es comenzar a sacar el agua con los baldes. Es un trabajo pesado y que nos va a tomar mucho tiempo. Gracias a Dios contamos con la ayuda de mi otro amigo y hermano. Uy, no, Jaime. Ay, no me la esperaba. Oh. Menos mal se lo tomó con mucho humor. Hola. Ay, esto cansa mucho. ¿Y como cuánto le falta o cuánto mide ahí el...? Pues llevamos como la mitad de agua, pero el problemita es que tenemos que sacar todo el pantano que está en el fondo. Ajá. Y eso nos llevará por ahí unas hora y media. O sea que estamos iniciando a trabajar mucho. Pescados que se llaman cuchas. Camino a la libertad. Tú puedes. Dale, tú puedes. Otro, tú puedes. Vamos. Tú puedes. Quítese uno. No, mira la letra. La chula que va a comer el pescado. ¡Tú puedes! Dale. Dale, tú puedes. Un poco más. ¡Y la la!
Amigos, después de una hora de trabajo, por fin estamos terminando nuestro pozo. Estamos dándole unos últimos retoques y terminar de sacar esta agua sucia. Y esperamos a ver si sale agua limpia y hemos terminado. Ahí podemos ver cómo comienza a salir agua limpia del suelo. Hemos terminado, compañeros. Damos por terminada la labor. Son aproximadamente las 6 de la tarde y ya se comienza a notar que el agua está aumentando poco a poco.